Today's topic is the secret place. El tema de hoy es el lugar secreto. Diga conmigo, el lugar secreto. The secret place. Amén. Salmos 73, versículo 17. Psalms 73, verse 17. Psalms chapter 73, verse 17. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Hallelujah. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista se estaba quejando de por qué los malos prosperaban. The psalmist David was complaining God, complaining to God uh, about why, why why was what was the reason why uh the bad people prosper in life. And he says, until I entered the sanctuary. Y él dijo, hasta que entré en el santuario y entonces comprendí el fin De ellos hay muchas cosas que usted no va a comprender hasta que usted entre en el santuario de Dios. There are so many things that you will not comprehend until you enter the sanctuary of God. El santuario de Dios es el lugar secreto de intimidad con Dios. The sanctuary of God is the secret place of intimacy with God. ¿Qué hay en el lugar secreto? What can we find in the secret place? In el lugar secreto número uno, hay protección. In the secret place, there is protection. Psalms 31, from 19 to 20. Salmos 31, versículo 19 al 20. Salmos 31, del 19 al 20. Psalms 31, 19, 20. Oh, how great is thy goodness, which you has laid up for them that feared you, which you has wrote for them that trust in thee before the sons of men. You, sh you shall hide place you shall you shall hide them in the secret of your presence from the pride men you shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues cuan grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Oh. Toda trampa de hombre, de diablo, queda deshecha cuando tú estás en la presencia de Dios. Every trap of man and the devil is undone when you are in the presence of God. When you are in the secret place. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Salmos 91 del 1 al 16, Salmo 91 completo. Vamos allá. Uno de los de mis salmos favoritos, si no el más. Salmos 91 completo, capítulo 91, Salmos chapter 91. One of my favorite psalms Salmos 91 del 1 al 16 Dice el que habita al abrigo, diga conmigo el abrigo. Diga, abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe cómo dice esa versión en inglés? En inglés, dice: He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dice en inglés: El que habita, no dice abrigo, dice en el lugar secreto. Oh. En inglés no dice abrigo. La versión en inglés dice. El lugar secreto. He that dwells in the secret place. La palabra abrigo, the word secret place, in, in Hebrew, setter. Es en el hebreo abrigo, setter. Significa abrigo, cubierta, covering, and secret place it, it means. Entonces, el que habita en el abrigo significa el que habita en el lugar secreto. Morará bajo la sombra de omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré? confiaré. En inglés, you can read it with, with your sight. Verse 3. Él te librará del lazo de cazador de la peste destructora, verse 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y edarga a su verdad, (verse 5. No temerás del temor, del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación no te sobrevendrá mal ni paga tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti o dará órdenes acerca de tu persona para que te guarden en todos tus caminos en las manos verse 12 en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra 13, por sobre el león y el áspid pisarás o al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también le libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay tres palabras que me llaman la atención. There are three words that, um, that I can pay attention to this scripture. Three words. Tres palabras. Y es: dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente en el versículo 1. Y en el versículo 9, dice por porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación three words dwell to dwell to abide and your habita habitation In verse 9. Dios nos llama no a visitar sino a vivir Dios no sea una visitación, sino una habitación. Que el lugar secreto no sea una visitación, sino un una morada. We are called to live not a visitation, but an habitation in the secret place. Amen. Entonces número uno lugar secreto. En el lugar secreto hay protección. The secret place there is protection. Number two, in the secret place, the secret place is the place of your communion with God. El lugar secreto es el lugar de tu comunión con Dios. Salmos 25 verse 14. Salmos 25 14. Salmos 25 14 declara. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. The secret of the Lord, the secret, mire cómo dice en inglés, dice la comunión íntima de Jehová en español, en inglés dice, the secret of the, secret of the Lord is with them that fear him. El secreto del Señor está con aquellos que le temen. Ojo con eso. El secreto del Señor es con aquellos que le temen wow por eso es importante tener varias versiones de la biblia ir al original porque te cambia, te, te, te abre el panorama de entendimiento the secret of the lord is with them that fear him Aleluya. prayer is not the same as communion la oración no es lo mismo que comunión Yo puedo pedirte algo a ti y no necesariamente tener una relación contigo. Yo puedo pedir dinero prestado al banquero, al banco y no tener amistad con el banco o con el banquero, no sé si me van a entender, ni conocerlo ni siquiera. Entonces, oración básicamente es petición. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Cómo dice? New Living Translation. Dice, El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Wow. Pero ahorita vamos a hablar sobre amistad con Dios. Entonces, oración, Diga conmigo, oración no es lo mismo que comunión. Diga conmigo, oración es petición. Prayer is not the same as communion. Prayer is petition. Is, ask, is asking for something. Communion is enjoying a relationship. Comunión es disfrutar una relación. Amén. La comunión te lleva a tres cosas. Y puedo anotar esto, lo que están anotando. Esto es poderoso. De esto hablo en mi libro. ¿Cómo convertirse en un hacedor de milagros, señales y maravillas disponible en Amazon? Lo puede buscar. Usted pone en Amazon, Adrián post mi nombre ha pedido y le va a salir eh, el libro. Y ya pronto en inglés ya también va a salir la versión, en English. Uh, my book, late, latest book, How to, become a How to Become a Worker of Miracles, Signs and Wonders. La comunión te lleva al compañerismo, número uno, a la amistad y a la colaboración. Por eso, esta ya se adelantaba al tema con esta traducción nueva, traducción viviente. La comunión te lleva a tres cosas. Communion will lead you to three things. Fellowship, friendship and collaboration. La comunión te llevará a tres cosas. Al compañerismo, a la amistad y a la colaboración. fellowship friendship and collaboration these three things are enclosed in communion what is fellowship it's enjoying god what is friendship is to be in peace with god and have a good relationship of covenant with god What is collaboration is to be empowered in order for you to serve him. Comunión te lleva al compañerismo, amistad y colaboración. ¿Qué es el compañerismo? Es disfrutar a Dios. Es disfrutar a Dios. Amistad, ¿qué es amistad? Amistad tiene que ver con estar en paz con Dios en una relación de pacto. Ay, yo no creo en eso de pacto. Era antiguo un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué este pastor habla de pacto? Bueno, pregúntale si está casado, pregúntale a tu cónyuge. Dile a tu cónyuge. Si tú estás casado, dile a tu cónyuge que tú no tienes un pacto con él para tu ver. Galletazo que te va a dar. ¿Cómo que tú no vas a caminar en una relación de pacto? En un matrimonio, aquí dice amén, compromiso, pacto significa compromiso. Covenant means compromise, compromise, Co commitment. Entonces, amistad es estar en paz con Dios en una relación de pacto. Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios. Y ahora tenemos una amistad con Dios, estamos en paz con Dios. Before Christ, we were enemies of God. We didn't have peace with God. So friendship is to be in peace with God. Is to have a good relationship with him through a covenant relationship. Y colaboración es ser empoderado para servirle. Mire lo que pasa en la comunión. Primero empiezas a disfrutar a Dios. Empiezas a arreglar tu vida, a poner en orden tu vida, a estar en paz con Dios, a dejar la desobediencia, la rebelión, la obstinación. Y de pronto Dios dice, ahora estás listo para yo darte mi poder, para yo usarte, para que colabores conmigo y salves a mucha gente, sanes a mucha gente, liberes a mucha gente. Aleluya. God says, you are having communion with me. You are having fellowship with me. You are enjoying me. You, you you have right now friendship with me. You are in peace with me. You have a covenant relationship with me. Now I want you to collaborate with me in order for you to be empowered to serve him, to serve me. God says. Número uno, el lugar secreto, ahí hay protección. Number one, in the secret place there is protection. Número two, in the, secret, the secret place is the place of communion with God. El segundo lugar, el lugar secreto es el lugar de la comunión con Dios. Número tres, el lugar secreto es la dimensión. Oh, esto está poderoso. ¿Están listos? Díganme Díganme como que están brillando Amén. Diga, aleluya. Diga, gloria a Dios. Número tres. El lugar secreto es la dimensión del consejo de Dios. Y no un consejo de, déjame darte un consejo, no me refiero, es otra acepción de la palabra, voy allá. The secret place is the dimension of the council of God. The secret place is the realm of the council of God. Jeremías 23, versículo 18 y then versículo 22. Jeremías 23, mira qué poderoso está esto. Jeremías 23, versículo 18 y después salta al versículo 22. For, for who hath stood in the council of the Lord? Wow. For who has stood in the council of the Lord and hath perceived and heard his word? Who has marked his word and heard it? But if they had stood in my council and had caused my people to hear my words, then. They should have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Is so powerful. En español, porque quién estuvo en el en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, dice en español, ¿verdad? ¿Quién estuvo en el secreto? ¿En qué? Secreto en el hebreo es el término sod y significa Secreto, intimidad, consejo, compañía. Pero no una compañía de compañía, es otra excepción de la palabra. Ah, esto está poderoso. Compañía militar. Ah, me están entendiendo. Ah, está. Dios dice: ¿Quién estuvo en mi consejo? The word counsel who has stood. In the council of the Lord, the word council in Hebrew is the word sod, and means council, secret, intimacy, consultation, and company. But a military company. Hmm. Who has who has stood in the military company in the in the army? Of the Lord. Uf. ¿Quién se ha parado en el secreto del Señor? En el consejo de guerra del Señor, en la compañía de ángeles del Señor. Quien estuvo atento a su palabra y la vio. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, esos profetas dice: Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué significa secreto, consejo? Y significa también qué cosa? Intimidad y compañía. Dice la Biblia en Hebreos 12, 22 al 24. The Bible says in Hebreos chapter 12, verse 22 to 24. Hebreos 12, del 22 al 24. sino que os habéis acercado al Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿A qué nos hemos acercado? Dice, ¿a qué? ¿Qué dice después? ¿Alguien está leyendo con la vista? Dígalo, ¿a la? ¿A la qué? Grítelo, ¿a la compañía? Vamos, ¿a la compañía? Dígalo, ¿a la compañía? Dice de muchos millares de ángeles. <laughs> El lugar secreto no es un lugar para tomarlo ligeramente. This, you cannot take lightly the secret place because from there are taken military actions from angels. Because Hebrew chapter 12, verse. 22 to 24, 24, it says, But you are come unto the Mount Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerably, innumerably, innumerably company of angels. And the secret place who has stood in the company of angels and God, in the council of God hallelujah so in the secret place there is protection in the, the secret place is the place of communion with god the secret place is the dimension of the council of god el lugar secreto hay protección el lugar secreto hay comunión con dios tres la dimensión del consejo de dios let's go please to matthew chapter 6 vamos a mateo capitulo 6 Mateo capítulo 6, verso 1 en adelante. Verse 1, ahead. Keep reading with your, your eyes, with your sight. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, cuando pues des limosna, quite la palabra limosna, un ejemplo, y déjelo en, de, en, en dar. En otras palabras, cuando des limosna, ofrenda, diezmo, lo que sea, cuando des, cuando hagas la acción de ser generoso, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, no la avises a todo el mundo. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha para que sea tu limosna en. Verse 4. Verse That thy alms may be in secret. Para que tu limosna sea en secreto. Y tu padre que ven los secretos. Hmm. te recompensará en público tu padre que te ve lo más importante es que la omnisciencia de dios se manifieste en tu vida. Voy allá. the most important thing that you can experience right now is that the om om omniscience of god can manifest on your life right now god is god god always knows everything. Dios siempre lo conoce todo. Pero su conocimiento se manifiesta en el secreto. God always knows everything, but his knowledge always manifests in the secret place. But God that sees you in, the, in secret will reward you in public. His omniscience. Is like blind when you do things in public for uh, in order for you to um, be good with people and not with him when your motivation is wrong. Dios, como que se ciega, por así decirlo, y él dice: No estoy viendo eso cuando haces con la motivación incorrecta de quedar bien con la gente y no con Dios. Dios dice: Yo veo. Mi omnisciencia se hace manifiesta cuando estás en el secreto de Dios. Y ahí yo en lo público te voy a honrar. I will honor you in public. Aquí tiene que decir amén. Versículo 5, verse 5. Ahí habla de tres cosas: dar, orar, ayunar. Give, pray and fast. In Matthew chapter 6. Verso 5: Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Hay tres cosas básicas. Oh, está poderoso. Quiero notar. Esto. Hay tres cosas básicas que los seres humanos hacemos con a puertas cerradas. There are three basic things that we as human beings do in cl uh, closed doors. Number one, intimacy with our spouses, our spouse. Número 2, correction from a father or a mother to our children. And number 3, bathroom and desintoxication. <laughs> Número uno, ¿qué hacemos a puerta cerrada? Intimidad con nuestro cónyuge. Para eso cerramos la puerta, ¿sí o no? Número 2, corrección de padre a hijo. Para no humillarlo públicamente. Ven acá, hijito, que te voy a corregir. Y número tres, baño y desintoxicación. Orines, fecales, ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué ocurre en lo espiritual también en el lugar secreto? Cerrada la puerta. Dios te baña y te purifica. Te desintoxicas. Tienes intimidad con el Padre y tienes corrección de tu Padre celestial. ¿Alguien tiene que decir gloria a Dios? Aleluya. Verso 7. Y orando, no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, vamos a saltar al versículo porque dice el Padre Nuestro, famoso Padre Nuestro. Verse 16, versículo 16. Y cu dice: Cuando ayunéis, primero dijo, Cuando deis, Cuando ustedes den, Cuando oren, y ahora cuando unen. when you give, when you pray, when you fast. These three, these three things are the key for your victory in life on earth. Estas tres cosas son las tres llaves para tu victoria aquí en la tierra. Pastor, mire que he orado y orado y orado y nada sucede en esta más cual área y tal área de mi vida. Has probado ayuno, has probado el dar. Oh, pastor, mire que yo dios mi ofrenda y esto no acaba de cambiar mi matrimonio. Tu matrimonio más allá que dios mi ofrenda necesita ayuno para sacar fuera dos o tres demonios. Necesita principios de sumisión, necesita principios de carácter, necesita otros principios. Entonces tenemos que, tenemos que Caminar en estas tres cosas en el secreto de Dios. Y Dios, cuando te ve en el secreto, te va a recompensar públicamente. Escuche bien: Dios no recompensa secretamente. God does not reward secretly, God rewards openly. Everyone will notice the blessing of the Lord upon your life. Todos notarán la bendición de Dios en tu vida. Mucha gente se va a enterar. Dios dice, si en lo secreto ayunas, si en lo secreto oras, si en lo secreto das, yo te voy a recompensar públicamente y la gente dirá cómo fue que tiene cómo es que tiene tanta recompensa, tanta bendición. Dios dice, tú no conoces el secreto, yo sí. Aleluya. Cuando ayunéis, no seáis austeros, austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. This is a secret to fast. It says, wash your, your hair. With anointing, with, with water, wash your face. Don't show, do not show to men that you're fasting. That means that I can be fasting as I work, as I go to my job, to my work, to my workplace, as I go to any place. I can be fasting on the street, walking, and no one can notice, can no, can notice that. Puedo estar ayunando mientras voy al trabajo, porque dice: Lávate la, lávate la cara, unge tu cabeza, como decir, échate perfume. No le muestra a la gente cara pálida, como que estás ayunando. Es decir, ay, pastor, no tengo tiempo para ayunar. Puedes ayunar mientras trabajas, quizás hasta las 12 del día, hasta las 3 de la tarde, hasta donde te llegue tu estómago, tus fuerzas. Pero déjeme decirle: Dios está mirando eso en secreto. Cuando nadie se entera, Dios está mirando que en medio de tu trabajo estás ayunando quizás. Ay, pastor, no tengo tiempo. Vuelvo a repetir. Dios dice, el ayuno no fue creado solamente para tú estar en tu casa. El ayuno fue creado también para hacerlo mientras estás delante de la gente. No hay excusa para no ayunar. ¿Está aprendiendo hoy? Ay, pastor, pero yo trabajo que nada más domingo, el único día que tengo libre. Y a veces no tengo tiempo para ayunar. Vuelvo a repetir. Usted puede ayunar aunque esté trabajando sin mostrárselo a nadie. Eso es lo que trae rompimiento. Eso trae rompimiento. Mm -hmm. Claro, pero recuerda que la oración, es decir, lo que incluye la oración. Let me help with English as well. Dame ayuda in en inglés también. Uh, what's your question? Para yo traducir. Fa uh, uh, fasting is not complemented complemented with prayer. So how can how can I pray in front of people? Prayer includes, and I am advancing on the subject that I'm about to, to speak in a few minutes, in a few points of of this preaching. Prayer includes meditation, includes uh, tongues. So you can be working and be Or in your in your mind, connected, meditating in, in, the, in the goodness of God. Tu puedes estar meditando en la bondad de Dios mientras trabajas, mientras haces tu quehaceres, lo que sea. So you know, it's always worthy. Siempre es vale la pena siempre. Hebreos 11:3, Hebrew chapter 11 verse 3, it says, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. Realm of the visible, which are the ten elements of Jesus' ministry. El ámbito de lo visible que son los diez elementos del ministerio de Jesús. Si lo van a entender? Jesús caminaba en diez cosas, en diez áreas específicamente en su ministerio, poderosamente, que eran visibles. Pero no todos sabían lo que había detrás. Y también los apóstoles caminaban en estas diez cosas. Pero no todos, quizás, sabían lo que había detrás en lo invisible. El ámbito de lo visible. A modo de subtítulo pueden anotar esto. Raya, slash, los diez elementos del ministerio de Jesús. ¿Cuáles son los diez elementos del ministerio de Jesús? Predicación, enseñanza. ¿Qué contenía a Jesús en su ministerio? Predicación, enseñanza, sanidad, liberación milagros creativos profecía provisión sobrenatural resurrección de muertos señales y maravillas y milagros en la naturaleza y en las leyes físicas estas eran las cosas visibles en su ministerio. what were the ten elements of jesus ministry one preaching teaching healing deliverance creative miracles. These are ten cat categories of Jesus' ministry: creative miracles, six; prophecy, seven; supernatural provision, eight; resurrection of the dead, nine; signs, and wonders, ten; miracles on in the nature and in the physic laws. That's the realm of the visible. But what's the realm of the invisible? What was behind that? Ese era el ámbito de lo visible, lo veíamos. En mi libro hablo sobre estos 10 elementos del ministerio de Jesús. Pero, ¿qué había detrás de esto? ¿Qué era, este es el ámbito de lo visible. ¿Cuál era el ámbito de lo invisible? Alabanza, adoración, ayuno, le, eh, llenura del Espíritu Santo, encuentro con ángeles. ¿Cuántas cosas en lo secreto, en lo invisible? Que la gente no veía, que la Biblia registra, pero que el público no veía. Lo veían sus cercanos, sus discípulos, como él se encerraba en oración, como él adoraba, como, como él oraba al Padre, como él alababa al Señor. The realm of the invisible is praise, worship, fast, prayer. Oh, se me faltó. Siembra financiera, lectura de las escrituras, meditación, visión, éxtasis y trances. Ahora vamos a hablar Biblia sobre eso. ¿Qué cosa es eso? Praise, worship, fast, fasting, pray, uh, um, prayer, sowing and reaping, reading the scriptures, meditation, visions. Trances, filling with the Holy Spirit, encounter with angels. This is the realm of the invisible. Este es el ámbito invisible. What does fasting do to you? Number one, it sharps. It sharps it, it sharps you in the spirit. Number two, it breaks. The delay and brings acceleration. Number three increases the power of God over your life. ¿Qué hace el ayuno? Número uno te afila en el espíritu para escuchar a Dios, para hacerlo, eh, para ser dirigido por Dios, para ser efectivo en la vida. Número dos rompe la demora, rompe la demora. Cuando tú te sientes cargado, oprimido, deprimido, necesitas estar afilado en el espíritu. Cuando tú estás ligero y afilado en el espíritu y te enfocas en el propósito de Dios y lo que Dios quiere para tu vida, de pronto la depresión se va, la angustia se va, la, los problemas mentales, la ansiedad se va. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer cuando tú te sientes cargado? Ayuna y verás. ¿Cuántos los han probado que han ayunado? Quizás en su casa, quizás mientras trabajan. ¿No es verdad que después de eso te sientes ligerito? After fasting, you feel like lightly, sharp in the spirit. Rompe la demora. Daniel estuvo ayunando, se acuerda, 21 días. Y al día 21 vino el ángel y dijo: Desde el primer momento, yo fui enviado a ti. Pero había una oposición en los cielos. Entonces, si hubiera, si no hubiera ayunado, quizás se hubiera demorado más. El ayuno rompe la demora. Y tras la oración número tres, aumenta el poder de Dios sobre ti para echar fuera demonios y resolver problemas imposibles. La oración en el ámbito del invisible. La oración, hay tres tipos de oración. Prayer, three types of prayer. Personal prayer, prayer for others or intercession, intercession, and warfare. Número uno, tres tipos de oración. Oración personal. Intercesión y guerra. Estos tres tipos de oración se encuentran, anótalo, en Lucas capítulo 11, completo. Después lo busquen y lo This, These three types of prayer, we can find it in Luke chapter 11, completely. In that complete chapter personal prayer, prayer for others, and warfare prayer. Oración personal, oración por otros y oración de guerra espiritual. Oración personal es pedirle a Dios por ti. Que yo es pedirle a Dios por mí. Oración por otros. Su intención es orar a Dios por otros. Y guerra espiritual es, decir, es no no es hablarle a Dios, pedirle nada. No, es, Padre, en el nombre de Jesús, te estoy hablando a ti, demonio. Demonio de tal cosa, de tal problema en mi vida, en mi familia. Fuera en el nombre de Jesús. Eso usted tiene que practicarlo continuamente. De, demonio de incredulidad suelta a mi esposa suelta a mi marido suelta a mis hijos suelta a mis nietos demonio de incredulidad suelta a mi familia demonio de, tal, de enfermedad suelta a mi, a, mi, a mi esposa a mi familia a quien sea en tu familia demonio fuera en el nombre de Jesús eso es guerra es espiritual eso es oración ese es el ámbito de lo invisible donde nadie ve los no, no ve lo que está pasando pero cuando veo el resultado la gente dice ah esto fue casualidad no fue lo que pasó en el ámbito de lo invisible Hubo oración, tres tipos de oración. Entonces hay dos ámbitos de oración también de los tres tipos de oración y las dos ámbitos de oración está la oración con el entendimiento y la oración en lenguas. There are three realms of prayer: prayer with your understanding and prayer in tongues. Your spirit is built Tu espíritu es edificado y estás rompiendo cosas en el ámbito espiritual. Te estoy preparando, soldado que estás en este lugar. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en este lugar? Amén. Usted no solamente hijo o esposa de Cristo, es soldado de la, de la, del army de, de Dios, del ejército de Dios. Está la siembra financiera. Dice, si tú das en lo público, te voy a recompensar. Lectura de las escrituras, muy importante en el ámbito de lo invisible. Meditación. Cada vez que el diablo. Meditation. Cada vez que el diablo. Sabe que hay una verdad que te va a bendecir. Él va a levantar una mentira paralela a esa verdad. Every time the devil knows there is a truth that will bless you, he will raise a parallel lie. Por ejemplo, trans transcendental meditation. That's demonic. Por ejemplo, meditación trascendental del New Age, New Era, la nueva era. Eso es demoníaco. Pero es verdad y bíblico que debemos meditar en la bondad de Dios. Medi recordaré las obras del Señor. Meditaré en tus maravillas. Meditaré en su palabra. Medité en his marvels. En his wonders. En his goodness. En his word. Tenemos que meditar en su palabra. Eso es el ámbito de lo invisible que la gente no ve. Pero que Dios sí ve. Visiones en tu espíritu. Y llenura del Espíritu Santo y encuentro con ángeles. Y último, éxtasis y trances. Busca la escritura. Éxtasis and trances. Aleluya. Números 24, del cuatro al cinco, por favor. Numbers chapter 24, verse four to five. Numbers 24, del 4 al cinco. Numbers chapter 24, verse four to five. Amen. Dijo. Este es Balaam, un profeta que querían corromper para que maldijera a Israel, Balak, enemigo de Israel, y Dios vino sobre él y le dio un trance. <laughs> le dio una visión, el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar lo correcto, según la visión de Dios. Dijo: El que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. Diga conmigo, caído. Y caído. Pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Escuchen en español, también la versión en inglés. Y ahora voy a explicar lo que dice la versión en inglés, en el original. He has said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling onto a trance. Cuando dice caído, en inglés dice, cayendo en un trance. <laughs> falling into trance. A trance, cayendo en un, donde dice caído, pero con los ojos abiertos, sí, los ojos espirituales fueron abiertos. Dice caí en un trance. Wow. Ahora entiendo, ahora voy a profetizar lo correcto. Eso fue lo que le pasó. Cuando tú caes en un trance de Dios, when you fall on the, under a trance of God, you will begin to see clearly the way God sees things. Cuando caes en un trance de Dios, comenzarás a ver correctamente, del mismo modo que Dios ve las cosas. Cuando tú caes en una influencia del diablo de desánimo, depresión, tú ves las cosas como el diablo quiere hacerlas. Pero cuando tú ves ese problema con un trance, con los ojos de Dios, tú dices: Esto no es nada. Habrá algo imposible para Dios. Dios tiene poder para hacer esto. Dios va a cambiar esta situación. Voy a empezar a profetizar lo correcto. ¿Alguien tiene que decir gloria a Dios? Para que en el ámbito de lo visible las cosas cambien, tenemos que experimentar en el ámbito de lo invisible un trance de Dios, un toque del Espíritu Santo. ¿Alguien diga amén? Falling into a trance, but having his eyes open. How godly are thy tents? And he began to prophesy good things, Balaam, over Israel. O Jacob, and thy tabernacles, O Israel. <laughs> Hallelujah. How do we enter? And I finish with this. How do we enter into the secret place? Como entramos al lugar secreto? Hebrew chapter eleven verse six. Hebreos once versículo seis. 11, versículo 6. Amen. Hebrew chapter 11, verse six. But without faith is it, it is impossible to please God, to please him, for he that comes to God must must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le disgusta la incredulidad. Incredulidad en dos cosas. En que no crees que Dios está presente ahí escuchándote en el lugar secreto. Y número dos, en no creer que después de ese lugar secreto, públicamente, Dios te va a recompensar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está presente. Y que también es recompensador, galardonador de los que le buscan. Y no dice que él es galardonador de los que le encuentran, sino de los que están en el proceso de búsqueda. Señor, pero no acabo de obtener una respuesta, pero sigo creyendo y llorando. Señor, no acabo de solucionar este problema, pero me sigo congregando. Pero sigo leyendo la palabra. Pero sigo ayunando. Pero sigo insistiendo. Dios dice: Espera, tú vas a ver. Verás recompensa. God is not a rewarder of those who find him, but for those who seek him, or those who are in the process of seeking him. Entonces, como entrar al lugar secreto, número uno, a través de la sangre. Number one, through the blood of Jesus, we can enter into the secret place. It's not by works is for grace through faith in the blood of jesus we have access to the presence of the Lord. tenemos acceso a la presencia de dios a través de la sangre de cristo número uno entramos al lugar secreto no por nuestra obras sino confiando en el sacrificio de Jesús. número dos entramos al lugar secreto en el nombre de jesús we enter into the secret place in the name of jesus not in our name not in the name of our works but in the name of his works in the name of Jesus no entramos en el nombre de nuestras buenas obras entramos en el nombre de la buena obra que Cristo hizo en la cruz entramos en el nombre de Jesús entramos como si fuera Jesús mismo el es que está entrando la presencia del padre cuando el padre me ve está viendo a Jesús porque estoy revestido de la justicia de Cristo Número uno a través de la sangre, número dos en el nombre de Jesús, número tres entro como hijo, entro como hijo. How do we enter the presence of God, a secret place, through the blood? Number two, in the name of Jesus. Number three, as a son. We enter as a son, como hijos. Número cuatro, ¿o entro a presencia del Señor, al lugar secreto, con expectativa. De recompensa. Esto está poderoso y cuando se ya completo. Con expectativa de recompensa. I enter, number four, and lastly, I enter in the, into the secret place with expectation of the reward. His reward are two things. Su recompensa son dos cosas. Su presencia es una recompensa. Y número dos, su bendición es la otra recompensa, Moisés. Anote esto: Moisés nos enseñó a apreciar su presencia. Jacob nos enseñó a valorar su bendición. Moisés dijo: No me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Pero Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. De Moisés aprendo a valorar su presencia. De Jacob aprendo a valorar su bendición. Que tenía la presencia de Dios. Que tenía la bendición de Dios. Que Moisés dijo, no me voy sin tu presencia. Y Jacob dijo, no me voy sin tu bendición. Yo quiero su presencia y quiero su bendición. From Moses, we learn to appreciate his presence. From Jacob, we learn to value his blessing. I will not leave this place, Moses said, until I have your presence, if your presence does not go with me. I will not leave you, angel of the Lord, if you don't bless me. So the reward is his presence and Su bendición. Pónganse en pie esta hora y dale un fuerte aplauso al Rey Jesús. Aleluya. Yo no desecho ni su presencia, ni su bendición. God is in this place. Dios está en este lugar. How many of you were blessed? ¿Cuántos fueron bendecidos en este día? Aleluya. Dios te ha hablado, God has spoken to you. He wants to reward you who you are, who that are, you that are in the process of seeking him, of seeking him. God will reward you. Tu que estás en el proceso de buscarlo, Dios te va a recompensar con su presencia. Y con su bendición. Shamarakata. Hoy podemos decir también como Moisés, no me lleves a otra dimensión si no voy con tu presencia. No me lleves a otro lugar si no con tu presencia. We can say that Moses said, Lord, do not take me from this place if not is with your presence. Aleluya. Y podemos decir también como Jacob, no te soltaré Seguiré insistiendo y persistiendo hasta que obtenga tu bendición, hasta que me bendigas. I will not leave you, as Jacob said, until you bless me. Oh, Shemana El Dios omnisciente está en este lugar. El Dios omnipotente está en este lugar. The omniscient God is in this place. The omnipotent God is in this place. Remazaba katara maye yere. O rama yelama yere re re. Shamarakata bazarakata. O rama kataba zabakata. Shamakatu mozo. Oh padre, muchos en este lugar ahora. Comiencen a caer en trance en toques del espíritu santo en llenuras del espíritu santo e comienzan a meditar en la bondad de dios many of you will fall on into trances of god you will begin to meditate on the goodness of god you will begin to experience the glory of god open oh, your life right now in jesus name now 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 be filled with the holy ghost we'll begin to practice the presence of the lord Comenzarás a practicar la presencia del Señor. Comenzarás como una práctica como una habitación diaria de entrar en el lugar secreto, de caminar en una relación de paz, de amistad con Dios. En el nombre de Jesús, toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Cambia completamente, cambia las vidas, cambia las mentes, cambia los corazones. Change their hearts, their minds in Jesus mighty name. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' name, be filled with the Holy Ghost. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de la gloria de Dios. Recibe toque del cielo, toque divino. Oh, Ramakata, que cambie lo visible. En lo invisible pueden estar ocurriendo cosas que quizás ojos no ven. Ojos humanos no ven, pero Dios sí ve Shama Zarabakata o le damos lugar a Dios en su lugar secreto, o le damos lugar al diablo. Dice la Biblia: No deis lugar al diablo. The Bible says, Do not give chance and place to the devil, O we give place to the Lord and his secret place or we give the devil a place in our lives we choose to give the lord a place to abide in the secret place escogemos habitar en el lugar secreto shema de ahí proviene nuestra protección ahí entramos en el consejo de guerra del señor quien irá por nosotros heme aquí a mí Who will God, who will go in our name? Here I am, send me. Isaiah said, Isaiah dijo, heme aquí, envíame a mí. Padre, llama a tu pueblo a más intimidad. El Señor nos está llamando a más intimidad. O oh, a más secreto con Él. La gente verá la gloria de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Zera Bakuatata. shema katara mazarakata, zamarakata mazarakata Shamara shamarabazurroku tu akata ta, zama mazata tata. Padre, toda enfermedad se va fuera. All sickness come out in Jesus name. Toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu, todo tormento, ahora mismo en las mentes, los corazones, aún de los que están conectados, se va fuera en el nombre de Jesús. Shabbara Mazarra Makata Ramazarrakata todo tormento fuera en el nombre de Jesús Sarakataman Zakuatamashere Shabara Makatara Mazata fuera toda atadura. se rompe toda atadura en el nombre de Jesús se rompe toda atadura. We want your presence and your blessing, Lord. Queremos tu presencia y tu bendición. Queremos tu presencia Con tu bendición uh, 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 uh. Que tenía la presencia de Dios Como dice, dijo eso Y que tenía la bendición de Dios Que Jacob, Israel Dijo eso uh, uh, Aleluya Aleluya Aquí envía Dios Bendición y vida eterna Bendición y vida eterna, vida eterna. Habla de la presencia de Dios. Dios envía bendición y presencia de Dios. Presencia eterna de Dios. Dios envía bendición y vida eterna a este lugar. Ahora mismo, muchos recibiendo un toque de Dios. Mi consejo, mi sugerencia: vamos a darle unos minuticos más al Espíritu Santo. Él quiere hablarte. El quiere moverse en tu vida, si sientes llorar, llora. Si sientes reír, ríe. Si sientes que cae bajo la presencia de Dios, cáete. Deja que él fluya en tu vida. Si estás ahora en lengua, gritar, llorar, gemir, hazlo. If you feel that crying, weeping, trembling, whatever you feel, flow and do not quench the Holy Spirit. No apagues al Espíritu Santo. Don't quench him. If you feel him, if you are feeling him, don't quench the Holy Spirit. Si sientes al Espíritu Santo, teriza, te sientes un fuego, una corriente eléctrica. Ese es el Espíritu Santo. Deja lo que fluya. Por eso Balaam dijo: caído, pero con los ojos abiertos. Es decir, entré en un trance, me caí, perdí la fuerza, quizás cerré los ojos, pero en el mundo espiritual tenía los ojos abiertos. Siempre recomendamos: cierre sus ojos, fluya. I, I always recommend: close your eyes. Fall into a trance and your eyes will be opened. Entra en un trance, en un toque divino y vas a ver cómo tus ojos serán abiertos. Comenzarás a ver desde la perspectiva de Dios. Ay, Dios mío, yo estoy lleno del Espíritu Santo en esta mañana, en esta tarde ya, para decirte: Dios te ama, Él quiere darte su presencia y Él quiere darte su bendición. Escucha la voz de la eternidad que Dios te habla. Seca, allá Dios quiere bendecirte, tú no eres un pecador, tú eres un justo, tú no eres un enfermo, tú eres un sano y saludable, tú no eres un pobre, tú eres un rico por su pobreza en la cruz. Tú no eres cualquier cosa. ¡Oh, shamarakataramasaí! Shama eres valuable ante los ojos de Dios. You have value under the eyes of God. Shamarakataramazara. You are not forsaken. Tú no eres olvidado. Dios tiene memoria de todas tus acciones. Dios tiene memoria de todo lo bueno que has hecho en el reino de Dios en base a su sangre en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar todas las cosas buenas que has hecho para su reino. Dios te va a recompensar cada lágrima, cada ayuno, cada oración, cada diezmo, cada ofrenda. Dios lo va a recompensar. Tú que estás, tú que quizás no has encontrado tu siguiente negocio. Tú que quizás no has encontrado tu nuevo nivel de prosperidad. Pero Dios dice, yo no recompenso a los que encuentran la respuesta. Yo recompenso a los que están en el proceso de búsqueda. Y yo les voy a dar la respuesta públicamente. Zoramacata. Sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue dando, sigue ayunando, sigue orando en los secretos. Y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Keep praying, fasting, giving, and your God who sees you in secret will reward you in public. Oh my God. Oh my God. Tú estás en este lugar. Oh Dios mío, Dios mío. Hay un aura. Oh. Hay un arcoíris de Dios en este lugar de gloria. Algo tiene que pasar en tu casa, en tu hogar. Algo tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Dios está a punto de honrarte. Dios está a punto de recompensarte. Lo que parece imposible, cuando tú entras en un trance, comienzas a ver con los ojos de Dios. Falling into a trance. But with my eyes open, Balaam said, "When you begin to fall into a trance, into a touch from heaven, you will begin to see with open eyes." In Jesus' name, Sama Kata, Touch them, Lord. Toca, lo señor. Toca, Espíritu Santo. Toca, mi amigo, Espíritu Santo. To. Toca, toca, toca. Llena, llena, llena. Sana, libera. Llena con tu gloria. Llena con tu gloria. Más de tu gloria. Más de tu gloria. Más de tu gloria. Más, 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 más. Más de tu gloria. Más de tu gloria. Más de tu gloria. Más, 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 más. Más de tu gloria. Más de tu gloria, Señor. Más de tus trances. More of your visions. O your trances. Oh Lord. More of your glory. Now. More. 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 Más. Satura. saturate with your presence. She will never be again. Ella nunca será más la misma. Más. Dios te muda. En una nueva mujer. Y comienza a ungirte. Para usarte con poder. Abre tu boca. Y yo la llenaré. Te dice el Señor. No temas hablar mi palabra. Oh, porque tienes mi respaldo. Fuego del Espíritu Santo. Fire of the Holy Spirit. Tus ojos son abiertos para ver cómo Dios ve. Tus ojos son abiertos. Abre los ojos. Abre los ojos. Ese nuevo nivel de prosperidad. ¿Acaso es imposible para mí? No hay nada imposible para mí. All things are possible with God. Porque todo es posible con Dios. Dios te suple abundantemente. Ahora mismo tomo autoridad y rompo todo espíritu de pobreza. En el nombre toda maldición desde las generaciones, todo lo que el diablo robó a los abuelos, robó a las generaciones. Dios te lo devuelve con crece y en las próximas semanas profetizo bajo el Espíritu Santo que tendremos testimonio de grande rompimiento. ¡Fuego! Shamarakata, trances de Dios, trances de Dios, trances of God. Now in Jesus' name, now in Jesus' name. Oh Zara, oh Spirit Santo, oh Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Your presence is with your daughter, Rebakana. Your presence and your blessing enlarge her territory in Jesus name enlarge her territory lord rebecca enlarge her influence in Jesus name in Jesus name oh her family will serve the lord she and her house will serve the lord oh angels of the lord upon their children upon their families

Oh, Holy Spirit, we love you so much. We love you so much. Te amamos tanto. Unos minuticos más y ya estamos terminando. Sigue en su presencia. Medite ahora, medite en cuán bueno ha sido Dios. Estando en Cuba hace, yo creo que fue la última vez, que, la, la, la vez pasada, la última vez que estuve. recuerdo Last time I was in Chiva and I had a dream when I was I was taking a nap in the, in the afternoon and I was so overwhelmed in that dream. I was like eating the lunch in the dream and then I stopped eating the lunch and was so overwhelmed by the goodness of God. It's, it was like an, a, a huge awareness of how good has been God with me. And I suddenly wake up from that dream trance. And I wake up in the same presence under the goodness of God. Oh! Estaba soñando yo que estaba tomando un almuerzo. Estaba comiendo un almuerzo. Y de pronto en ese sueño. Me quedo tieso, me quedo como un stop y empiezo a sentir como un awareness, es como una conciencia de wow, cuán bueno ha sido mi padre celestial conmigo, cuán bueno es él. Hay veces que somos tan ciegos a su bondad, sometimes we are so blind into his goodness, on his goodness. was so blind oh i pray today that your eyes may be open to see how good he is with you o oh, hoy para que puedas ver cuan bueno dios contigo Quanto el te ama cuanto tu papa te ama el es el padre perfecto si tu padre te falló él nunca te ha fallado ni lo hará if your father failed you he will never do it He is your heavenly father. he loves you. if he feeds the birds, how much more he will clothe you and feed you. si él alimenta a las aves. a la hierba en la vista bonita dice la biblia. dijo jesús. cuánto más él no te vestirá de bendiciones, de hermosura, de belleza. Cuánto más él no te vestirá de su presencia, de su fragancia. Cuánto más él no hará contigo si sí, aprecia su presencia y su bendición. Yo no solo aprecio su presencia, yo aprecio también su bendición. ¿Sabes por qué? Porque cuando aprecio su bendición, estoy reconociendo de que él es bueno y él me ama. Oh Padre. Obrigado por tanta presença neste lugar.